En la búsqueda de una forma más sana y humana para criar cerdos, surge la producción porcícola en pastoreo. Agroinforma, más cerca del campo. La siguiente sección, con el patrocinio del Estadero Mis Abuelos, en Argelia, un ambiente campestre para disfrutar en familia. El 97% de los cerdos comerciales se crían en pequeños corrales en condiciones de hacinamiento. Es por esto que surge la iniciativa de criarlos de otra manera, una que dé como resultado un producto más saludable para las personas y para el planeta. Producción porcícola en pastoreo es una metodología que hace uso de los recursos que tenemos todos, digamos, disponibles en las fincas, en las zonas cafeteras y paneleras de cachaza de caña y de bagazo de café, de la cereza del café, y digamos en zonas lecheras se puede utilizar subproductos de la leche como lo son el suero, el lactosuero o residuos de galletería, todo ese tipo de cosas, los residuos del hogar, en fin. Es muy bueno balancear las dietas de los cerdos con, digamos, con concentrados que podemos nosotros mismos fabricar o simplemente comprar líneas comerciales. Siempre es bueno ir balanceando la dieta para que ellos, digamos, no se nos atrasen y no sea una producción demasiado larga en el tiempo. Este método tiene grandes beneficios frente al bienestar animal, una dieta y una nutrición diversa, el mejoramiento de la tierra y los costos reducidos en algunos insumos. Uno de los factores más importantes, en mi opinión, de esta producción es que puede hacer un aprovechamiento forestal y regenerar los suelos, porque digamos que en suelos que estén muy quietos o muy degradados, los cerdos pueden hacer masajes y, digamos, revitalizar la tierra con sus narices, con sus hocicos. Aunque también se pueden arrollar de tal manera que se les hace un cambio etológico y se vuelven, digamos, que se predisponen a que sean herbívoros y no rompan tanto la tierra. Para implementar esta metodología no es necesario el gasto de materiales complejos. Lo más importante a tener en cuenta es el espacio en el que van a habitar los cerdos. Nosotros utilizamos instalaciones móviles como lo son esta cerca ovina que es electrificada, plásticos para hacerle las casas, utilizamos chupones en el propio potrero para que se abastezcan ellos de agua, que tengan charcos, siempre es muy bueno. Y una de las principales características es que ellos pueden entrar a los bosques, digamos, a los que no sean de reserva, sino bosques que tengamos en nuestros predios y que queramos hacerle un aprovechamiento sostenible. Ellos limpian los terrenos y podemos ir haciendo, digamos, un lineamiento ya más forestal, así que, digamos, lo que son arbences y arbustos se controlan y hacen una limpieza de las praderas y de los lotes. Y ya va quedando solo lo que sea maderable o lo que uno quiera, pues ya ir dejando en la parcela.